sí, Cuco y Cuca, acompañadme. Ahora sí, último. ¡Au! ¡Ostras! Hay que abrir el sobre. Hay que abrir el sobre negro. Se pone si es eliminatorio, ¿no? Sabéis que aún nos queda una última oportunidad escondida en el sobre negro que llevaban Quintín y Nacho. Por favor, entregádmelo. Gracias. Si dentro de este sobre hay una tarjeta roja, tendréis que volver a España. Si en cambio hay una tarjeta verde, continuaréis en la siguiente etapa, pero os tendrá que acompañar un hándicap. ¿De qué color os gustaría que fuera la tarjeta? Verde. Verde. ¿Creéis que todavía no lo habéis dado todo en la aventura? No puedes ni hablar. Hemos luchado un montón, o sea, que ha estado muy bien. Si te tuvieras que ir porque dentro de este sobre hay una tarjeta roja... Nos vamos con nuestras peques. Eso, nuestra. Y la tarjeta es de color... roja. Lo siento mucho. Lo habéis hecho muy bien. Ya, no todo lo bien. Bueno, gracias. ¿Qué es lo mejor que os lleváis de Pekín Express? He podido recuperar otra vez sensaciones de cuando vivíamos el uno para el otro y de verdad que somos uña y carne y nos hemos vuelto a enamorar otra vez y... Ha sido un placer teneros en la carrera. Es una lástima, pero bueno, no. Bueno, ¿qué se va a hacer? Cuco y Cuca, hasta siempre. Gracias. Gracias. Chao. Chao. En Pekín Express no te da tiempo a pensar. Va todo a bocajarro. Es una explosión de emoción, de aventura, de cansancio, de me cago en todo. Pero es así, es vivir la vida y la aventura al máximo exponencial. Es impresionante. Lo ves en casa y lo vives. Dices tú, yo hago esto, yo hago aquello y tal. Llegas aquí y no tiene nada que ver. Son unas subidas terribles, unas bajadas. No se puede definir, hay que estar aquí para vivirlo. Estamos súper tristes y súper contentos.